Nunca me he quejado de mi vida. Tengo a mi gente. Tengo mi trabajo. Techo no me falta. Hasta el día en que apagaron mi luz. No entiendo por qué. Tal vez estábamos en el momento y lugar equivocado. Pero esto no se quedará así. Mire nada más que chulada de vieja. Y está como quiere la nena. Vieron los planes, muchachos. Esa vieja tiene que ser mía. Luciano, 45. 45. Lupercio, 63. 63. Etimosen, 25. Próculo, no me dio. 51. Y Fabián, 38. Muy poco, señor, triste. Muy poco. Están revelando mucho, patrón. ¿Sabes qué? Podemos subir un 10%. Que se enoje, que se enoje. ¿Cómo es, loco? Sí, ¿y a qué matarlos? ¿A qué darse a su madre? No, bájate, relájate. ¿Cómo matarlos? Entonces, ¿por qué no te olvidas luego? ¿Para esto es, no? ¿O qué? Luego te puedo decir cómo lo hagamos. Oiga, por cierto, ¿no tiene que ir a ver a su hermano? ¿Sabes qué, triste? Ya se me olvidó, pero hay que dejarlo triste. Estamos chavo, usted es la verdad la punzada. Tienes razón. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bien, ya listos, bueno. preparados para empezar a la hora que tú indiques. Claro que sí. Nada más esperemos que la gente reaccione como debe de ser y queden el 100% ustedes. Venimos con esa actitud, venimos a quedarnos porque nos encanta y nos gusta el lugar, ¿eh? Pues esperemos ver en lo que pasa y hablamos. Ok. Gracias. Yo ahorita les indico a qué hora pueden empezar. Perfecto. Ok, está bien. Tenemos tu instrucción. Claro que sí. Mamá, yo me quiero ir. Sí, mi amor, un ratito más y nos vamos, ¿eh? No, yo me quiero ir. No, está bien, yo me quiero. ¡Gabriel! Hola, muchachos. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Al 100. Ok. Bueno, al 200. Vamos a echarle los kilos, ¿eh? Menos de 300. De esto depende que el patrón nos contrate, ¿eh? Ah, así ah. Es que vamos. Vamos echándole fuerte. ¿Cuál vamos a echarnos? ¿Qué canciones cantamos hoy? Bueno, yo había pensado en que nos cantáramos Flor de Capomo, ¿cómo ves? Me parece bien. Perfecto. Esa está buena, ¿eh? Ok. Buena. Pues a darle. Vamos a darle. Bueno, pues, ¿tú nos dices a qué hora? Aguante un segundo, voy a ver a mi compadre nada más, ¿eh? Va. ¿Qué pasa, mi amor? Que el niño está triste. ¿Qué pasa, compadre? Nada, compadre, que Pedrito está cansado y ya se quiere ir para la casa. Mijo, aguanta que tu padrino cante una canción y nos vamos. Ahijao, nada más una. ¿No me quieres escuchar cantar? Canto bonito, te voy a cantar una canción dedicada para ti. Comandante, se ve todo muy tranquilo. Para mí, ¿quién no se va a hacer la entrega? No, Martínez, tenemos que esperar. Tenemos que esperar en el pitazo que nos dieron. Como diga, comandante. Bienvenidos, amigos, a su lugar preferido. Hoy, el compadre Manuel y los comodines de Nuevo León les van a deleitar con esta melodía que se llama Flor de Capomo. Un saludo muy especial a mis compadres que se encuentran aquí presentes y a mi hijado Pedrito. ¡Bienvenidos! Trigueñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor. Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor.
pasado. Yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado, voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Bien. Si quieres te acompaño en coche. ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Voy a acompañar a Tania el coche. Ya se va. ¿Qué pasó, compadre? Esto apenas empieza. Compadre, es que estamos muy cansados. Pero si quieren, quédense ustedes. Ok. No se hable más. Está bien. Conmigo. Y si viene tu carnal, ¿qué le decimos? Dile que me fui a divertir un rato. Atención, Martínez, atención. Vámonos, Lucio. ¡Martínez! ¡Se nos fueron de las manos! ¡No podemos permitir que nuestro pueblo se contamine! Esos malditos tienen que morir, comandante. ¿Qué pasa, compadre? Te siento un poco incómodo. Sí, compadre. No, compadrito, si quieres aquí le paramos. ¿Y quieres le seguimos en la casa? No se molestará la comadre. No, si no vemos qué hacemos. Ok, compadre, pues vámonos a seguirla ya. Comandante, logramos decomisar esto. Al parecer les dimos un golpe fuerte con esto, jefe. Sí, tienes razón. Perdieron mucho con lo que les decomisamos. Martínez, háblale al forense. Que venga por esos cuerpos. Enseguida, sígueme, Núñez.
Bueno, ahorita te hago algo de comer, ¿tendrás hambre? Bueno, entonces, ¿qué quieres de comer? Creo que tenemos pescado. Bueno, ¿qué quieres? ¿Pedrito? ¡Pedrito! ¡Hijo! ¡Pedrito! Tranquila, tu hijo está bien. Tranquila, mamacita. Te estuve viendo en el bar y me gustaste. Quiero pasar la noche contigo. Tú decides. Tu hijo. O tú. ¡Cállate! ¡Estás loco! ¡Pedrito, hijo! ¡No, mamá! ¡Cállate, pinche chamaco, cabrón! ¡Cállate! ¡No! ¿Señora? ¿Qué te pasó? Puta madre. A ver qué dice este cabrón. ¡No! ¡Pendejo! ¿Qué hiciste? Patrón, pues... ¡Te dije que se desmayó! ¡No, cabrón! ¡Se desmayó! ¡Si serás pendejo! No sé, compadre. Llegué y habían matado a Pedrito. Se intentaron pasar de listos conmigo. Y mataron a nuestro hijo. No. ¡Desgraciados! Juro que voy a matarlos a todos. No, compadre. No, compadre. Yo aconsejo que se vayan. Mataste a uno de los Pinedas. Y esa gente es muy peligrosa. Y no tardarán en regresar por aquí. Tenemos que denunciarnos, mi amor. ¡Mataron a nuestro hijo! ¡No! De todos modos, compadre, se tienen que ir. Llévate la camioneta. Yo me encargo de hacer la denuncia. Gracias, compadre. Gracias por todo. Bueno, señores, los felicito por su labor, pero también quiero que entiendan que tenemos un gran peso sobre la espalda y tenemos que terminar con esa escoria. Sí, comandante. No podemos permitir que nuestro pueblo se contamine. Cuente con nosotros, señor, para mantener el orden del pueblo y la seguridad de la gente. Así me gusta, que hagan su trabajo con el corazón. Jefe, por ahí nos llegó el pitazo de que los bandidos son del pueblo vecino. Pues yo me encargo de revisar eso. Por el momento hay que evitar que vuelvan. Roberto, ¿no crees que el patrón ya se tardó? Oye, tienes razón. Ya se tardó. Chingaron al patrón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás seguro? Seguro. Vamos, vámonos. Patrón, nos madrugaron. ¿Cómo que nos madrugaron? No friegues, hombre. Llegaron los policías y hubo una balacera, patrón, y nos quitaron todo. ¿Todos los diamantes? Todos se llevaron, patrón. Eran unos policías locales que nosotros no conocemos. ¿Te fijaste qué corporación fue? No, patrón, nunca los había yo visto. ¿Seguro no es de los nuestros? No, señor, no es de los nuestros. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me urge hablar con el comandante. ¿De parte de quién, señor? De Manuel. Un segundo, por favor.
Hola, te lo busca el señor Manuel. Que pase. Fuentes, por favor, déjanos todos. Te encargo eso. Ya lo digo, Manuel, yo lo checo. Puede pasar, señor. Gracias. Comandante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy bien. Siéntese, por favor. Gracias. Señor Manuel, ¿en qué puedo servirle? Comandante, vengo a hacer una denuncia. Unos tipos mataron a mi hijado Pedrito. ¿Y sabe quiénes fueron? Por supuesto, comandante. Fueron los Pineda. Uno de ellos está muerto. Mi compadre lo mató, pero está en defensa propia. Usted sabe, comandante, de qué tipo de maleantes estamos hablando. ¿Y sabe dónde sucedieron los hechos? Sí, comandante. En Acambay 11. Pero urge que mande a su gente. No sé. Yo solamente tengo un tío en el otro pueblo. Pues llámalo, a ver si nos vamos con él, ¿no? Déjame solo. Sí, señor. Bueno. ¿Aló? Hola, tío. Soy Gabriel, tu sobrino. Y quiero saber si nos puedes hospedar a mí y a mi esposa. Sí, claro que sí. Para eso es la familia. Claro que sí, véngase. Aquí hay trabajo para todos. Llegando ya te cuento. Gracias. Ok, aquí lo espero. Adiós. ¡Ramiro! ¡Ramiro! Diga, patrón. Quiero que me prepares la habitación más grande de la casa, porque viene mi sobrino Gabriel y su esposa a vivir con nosotros. Y quiero que le des el mejor de los tratos, como si fuera yo mismo. Está bien, don Ricardo, como usted diga. ¡Muchachos! Mira, ¿cómo no? No, chavo. A ver, ¿quién es? Pregunta. ¿Quién es? Yo, patrón. Viejas, sí, pues, no, mañana. Patrón, no, no. Acaban de matar a su hermano. ¿Cómo dices? Te acaban de matar a su hermano. ¿Cómo dices? Patrón, llegamos tarde, no pudimos hacer nada. Pero este cabrón es el que andaba con él. ¡Ve para acá! No, que no tengo nada que ver, patrón. ¿Cómo dices que era? ¿Cómo era su hermano? ¿Tú andabas con él? ¿Cómo era su hermano? ¡Tú andabas con él! ¡Patrón, no! ¡Te vas a morir! ¡No, patrón, no, patrón! ¿Cómo le vas a entregar? Te juro que no tengo nada que ver. Te juro que no tengo nada que ver. Ya ve cómo era su hermano. ¿Cómo era? ¿Qué cabrón? Era mi hermano, güey. Oh, perdón. Perdóname. Ahora resulta, llega el sobrino con su vieja y vamos a tener que atenderlo. Pinche viejo, ya me tiene hasta la madre. ¿Y si hacemos que el sobrinito no llegue a casa? Tú me entiendes, ¿verdad? No, se me ocurre algo mejor. ¿Por qué no nos deshacemos del viejo? Y así nadie nos dará órdenes. Y seremos nuestros propios patrones. ¿Verdad, mi amor? Perfecto, qué buena idea, Ramiro. Tú dirás cómo le hacemos y listo. Tiene que ser hoy mismo. En este momento vamos a hablar con él. Bueno. Patrón, queremos hablar con usted. Sí, Ramiro, ¿qué se les ofrece? Pues resulta que decidimos ya no seguir recibiendo órdenes de un viejo como usted. ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Qué les pasa? ¿Que no saben con quién hablar? Ustedes dependen de mí, pendejos. Pues a lo mejor estamos locos, pero el pendejo es usted, porque le vamos a llenar la barriga de plomo. ¡Tiren esa basura!
Tres, primo. ¿Cómo se va, primo? Por favor. Tres, primo. ¿Qué andas haciendo, primo? Ya sabes, aquí con tanto problema. Mira, toda esa gente que ves aquí, primo, es gente de confianza. Están a tu disposición. Sí, sí, señor. Está a la orden, señor. Claro que sí, primo. Cuenta conmigo para lo que necesites. Además, tenemos que encontrar a los desgraciados que mataron a Mario. Tenemos que vengarlo. Y que siga tranquilo, primo. No se me olvida. Esos que mataron a esos perros. Malnacidos. Así como mataron a mi hermano. Se van a arrepentir. A ver, tú ven. Siéntate. Quiero que me digas, con lujo de detalle, cómo mataron a Mario. Todo quiero saber. A ver, dime. ¿Qué pasó, mi Manuel? Aquí andamos, mira. Ok, Brody, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mandarina? Al 100 y pasadito. Eso es bueno, sí. ¿Todos los trabajos perfectamente bien? Ninguna falla, todo perfecto. ¿Medicamentos? Todo, el medicamento que no había podido conseguir, ya lo conseguí, ya se lo puse, todo. Perfecto. ¿Nos quedan 15 días? 15 días. Perfecto. Esta carrera no la podemos perder. Claro, recuérdalo. Pero esta menos que ninguna. No la podemos perder porque estas gentes se han burlado de nosotros. Y espérate, ahora que les ganemos, nos van a querer jugar otros todavía. Listo, no hay nada más que hacerle. Perfecto. Ahí estamos, seguiremos al pendiente. ¿Vale? Ok. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Busco a don Ricardo. Soy Gabriel, su sobrino. Permítame un segundo. Ramiro. ¿Qué pasa? Llegó el sobrino de don Ricardo. ¿El sobrino de don Ricardo? Ah, sí. Dile que pase. Así que tú eres el sobrinito de don Ricardo. Así es. Ella es Tania, mi mujer. Mucho gusto, señora. Pues él no está. Tuvo un compromiso y tuvo que salir. Pero nos encargó mucho de que los atendiéramos y les diéramos trabajo mientras él regresa. Pues qué raro, ¿no? A mí nunca me dijo nada. Pero gracias de todas formas. Bueno, pero pasen. Ábrele la puerta, por favor. Sí. Adelante, muchacho. Por aquí, por favor. Pasen, por favor. Pues esta es su casa. Salvador, muéstrale sus habitaciones. Está bien. Pásenle, por favor. ¿Te fijaste? Pinche vieja, está re buena, cabrón. Está bien buena, está como quiera la camilla. Primo, ando con la sangre que me hierve, nada más de pensar que es que los andan por ahí y yo no puedo darle fiel sepultura a mi hermano. Cálmate, antes que nada tienes que tener la sangre fría para pensarlo. Verás que después no se las vamos a poner fácil. ¿Sabes también cuál es el otro problema? Que los ganaderos se ponen al pedo, ya no quieren dar su cuota. Ya no es negocio esto. Hay que mandar la chingada también esto porque está cabrón. Tú ahorita no te preocupes por los ganaderos.
En este momento nuestra prioridad es sacar a Mario de ahí y, bueno, dar con los que lo mataron. Tenemos el cuerpo de un sujeto masculino entre los 50 y 60 años, sin vida. Okay. ¿Ya le hablaste a los peritos? Así es, se vienen para acá. Hicimos la cadena de custodia y pues esperamos el embalaje de pruebas. Ok, Martínez. Martínez, no sé qué está pasando. Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por tener paz, por tener armonía. Así es. No podemos permitir, Martínez, que esto continúe. No, tenemos que terminar con esto, Martínez. Así es, jefe. Siempre nos hemos identificado por tener una tierra tranquila, pero con eso no se puede, nos están dando la vuelta. Tenemos que apretar. Tenemos que apretar, Martínez. Te agradezco. Te encargo entonces. A la orden. Cualquier cosa me avisas. Claro que sí, con su permiso. Núñez. Si no va nada, pues guarda bien los funerarios. Las pruebas son importantes. Cualquier alteración puede... Tú deja que la gente se confíe. Total, cuando menos se lo esperen, les volvemos a caer y les va peor. Ahorita con este dinero, será más fácil movilizar a los hombres. Y así podremos encontrar a esos malditos más rápido. Solo necesito a dos de tus hombres para poder movilizarnos pronto y poder investigar qué pasó. ¡Barbas! Sí, señor. Limón, llévate a Barbas y al renegado. Él reconoce bien a los que fueron. No se hable más. Vámonos. A sus órdenes. Ahí se encargo. Sí, sí. Ay, toma asiento, por favor. Gracias. Un tequilita. Sergio. Damos salud por el gusto de vernos. Gracias. Oye, fíjate que te he mandado saludos. El otro día platicaban de que coló una mandarina. ¿Cómo le fue? Bien, compadre, libramos afortunadamente el compromiso, bien librado, la verdad que ganamos la carrerita, ¿eh? Ah, qué bueno, felicidades, compadre. Gracias. Sí, oye, una pregunta obligada. Sé de antemano que el preguntarte te revive recuerdos. Querías muchísimo a tu compadre y lo que hicieron estas gentes. Me imagino cómo te sientes y toda la gente está consternada. Qué injusticia, pobre niño, pobre mujer. Oye, ¿y cómo ve el asunto que ha hecho el gobierno, pues? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué está descansando, viste? No quisieras engañar, pequeño. ¿Pedrito? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Quién se enoja? Mi padrino. ¿Qué no le gusta el campo a tu padrino? No. Fíjate que estoy preocupado, desesperado, porque no veo que la policía haga nada para esclarecer y sobre todo para agarrar a estas gentes que nos hicieron tanto daño. Poca madre. Y la verdad es que hemos pensado, mi compadre y tu servidor, que eso no se puede quedar así. Eso no puede quedar sin castigo. Claro que no. No podemos permitir que esos maleantes anden por todos lados, sobre todo con nuestra gente, en nuestro pueblo. ¿Eh? Sí. Mira, Manuel, la autoridad no va a hacer nada. No va a hacer nada porque son muchos casos los que existe clama justicia y estos güeyes como que estuvieran ciegos. Pero mira, Manuel, yo no te puedo ofrecer otra cosa más que... Si crees que es conveniente hacer justicia con tus propias manos, tómame en cuenta, Manuel. Yo también estoy molesto porque soy padre, porque soy esposo, y lo que hicieron no tiene nombre. Vamos a hacerlo, Manuel. Todo para adelante. Para que cuando pase ese pinche cadáver, lo veamos y le damos chingue a su madre ese muerto y los cuatro que lo van cargando. Salud, Manuel. Mi comandante, esas son las evidencias del occiso. ¿Sabes si es alguien del pueblo? No, señor. Pero si es el señor Ricardo, ¿quién pudo hacerle esto? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el pueblo está volviendo algo inseguro.
No, no podemos permitirlo. Tenemos que investigarlo. El señor Ricardo no se metía con nadie. Al contrario, ayudó a toda la gente del pueblo. Sí, señor. Oye, Gabriel, ¿no quieres jugar con nosotros? ¿Y a qué juegan? Pues cartas. Sí, pero ¿qué juego? Estamos jugando 7:30. Anímese, está bien divertido. Pero es de Hacienda. Ahí está, canijo. No tengo dinero. Por dinero no te preocupes. Aquí tienes $5,000. Es el sueldo de un mes. Es lo que paga el patrón. No, esto es mucho dinero para mí. No seas miedoso, juega. Ey, ¿tú cómo te llamas? Dale, que se le ofrece. Tráeme una botella de vino ahí de la cantina y con muchos hielos. ¿Qué haces ahí para Dota? Oye, cabrón, ¿por qué le hablas así a mi mujer? ¿Qué no para eso? ¿Es una sirvienta? ¡Sirvienta tu pinche madre, ya, güey! ¡Ya, cabrones! ¡Cálmense! ¡Cálmense, cabrones! ¿Qué les pasa? Oye, ¿cuándo regresa mi tío? No, pues no tiene fecha. Él cuando sale tarda a veces más de un mes en regresar. Al parecer ya sabemos quiénes fueron. ¿Quiénes fueron? Una pareja del pueblo de aquí al lado junto con su compadre. No pueden andar lejos. Yo creo que hay que reunir a los hombres y lanzarnos sobre ellos. El tal compadre canta en un bar de ese mismo pueblo. Sí, y él nos va a llevar hasta donde están ellos. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ven. ¿Qué pasa, mi Manuel? ¡Hola! Chile para arriba. ¿Está bien? No se me agüite. Sí, tienes razón, Anselmo. La verdad es que estos días hemos andado un poquito agüitados. Pero tú sabes, los problemas con la muerte de mi ahijado. Pero estamos, creo que sí, es tiempo de volver a retomar nuestra vida cotidiana normal. Y vamos a hacerlo. Eso ya pasó. Tenemos, sobre todo que tenemos jugada con los gallitos, ¿no? Compromiso. Sí. Y vamos a jugar. Ah, mira, vamos a jugar un derby. 2-100 a 2-400. Perfecto. Aquí están los animalitos, me dio puestos. Okay. ¿Cómo ves al Chetty allá arriba? ¿Qué tal, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí bien, ya estamos. ¿Ya listos para darle? Listos. Claro, ya estamos más que listos. Eso no pase bien. Oiga, ¿qué le pasa a Manuel? Que lo veo medio decaído. Pues eso es lo que estaba platicando ahorita con el muchacho, precisamente. Lo vemos muy cabizbajo. No sabe tener broncas, mi cabrón. ¿Tiene problemas el hombre? Pues, al parecer sí, hay una bronquilla ahí medio pesada. No puede ser. Así es. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre? ¿Te acuerdas la vez pasada que lo acompañamos aquí en las canciones? Sí, claro que sí. Venía su compadre, venía su comadre y venía su ahijado. Manuel se quedó un rato y luego se fue a su casa. Uh-huh. Llega y bueno, pues que querían violar a la comadre. Mataron a Pedrito y a la hija. ¿Cómo crees? ¿Y quiénes fueron? Los ojetes de los Pineda. No, va a estar cabrón entonces. No, pues como no. Va a estar cabrón, pero ¿a poco no les entran las balas? Pues son los que andan renteando. De plano. Sí, son los pesados. Pero hay que echarle la mano, ¿no? Pues yo creo que lo menos que podemos hacer es echarle la mano a Manuel. Para eso estamos, ¿no? Pues hemos sido compas, ha jalado parejo. Así es. Vamos a darles. Así es. Vamos a hablar con el hombre y le echamos para adelante. Echarle ganas al Manuel. Claro que sí. ¿Vale? Ok. Bueno, pues usted nos avisa. Yo ahorita les aviso. Cuando empecemos. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabrá de algún familiar de don Ricardo? Don Ricardo... Deja avisar al encargado. Mira, amor, este es el carro que quiero. ¿Está muy bonito? Sí, está hermoso. Pues vamos por él, ya sabes que yo te compro lo que quieras. ¿Sí? Tú mereces todo, mi amor.
Don Ramiro, está buscando la policía. ¿La policía? Están preguntando por la familia de don Ricardo. ¿Policía? Sí, pero tranquilos, tranquilos, mira, vete. Vamos a ver qué quieren, pero ustedes tranquilos, porque si no nos delatamos. De mi partida, pues de mí no necesitas. Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy. El cariño que me dabas era falso como tu alma. Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Y yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. Cariño que me dabas era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. Buenas, comandante. ¿Qué le trae por aquí? Pues les traemos malas noticias. ¿Alguno de ustedes sabe de algún familiar de don Ricardo? ¿Por qué, comandante? ¿Qué sucedió con don Ricardo? Él siempre ha estado solo, pero ¿por qué la pregunta? Nosotros somos sus trabajadores, pero como si fuéramos su familia. Somos lo único que tiene. Nos encontramos el cuerpo de don Ricardo en una vereda. Y como fue asesinado, tenemos que investigar quién lo hizo. El patrón no tiene enemigos. Él salió solo y ya no regresó. No dijo a dónde iba. Nosotros pensamos que había ido por mercancía o algo así. Pues es lo que queremos saber. Podemos pasar a su cuarto para saber si no hay nada raro que haya dejado y nos pueda servir para la investigación. Pero por supuesto, pasen. Oscar, abre la reja, ándale. Pasen, por favor. Adelante, muchacho. Por aquí, comandante. Gracias. Este era su cuarto. Ok, Martínez, adelante, por favor. Enseguida. Limpio, comandante, sin evidencia. Ok, Martínez. Thank you.
Muy bien, pues nos vamos. Cualquier cosa se la haremos saber. Gracias, comandante. Ya sabe que estamos a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, comandante. Vámonos, muchachos. Hola, mi flaco. ¿Cómo estás? ¿Te importa, cabrón? ¿Qué me importa? ¿Cómo ves la sorpresita? La que das que cuando prometo algo lo cumplo. Por favor, primo. Parece. No, es que te animas a hablar, ¿o no? Madres. ¿Quieres dejar a los tuyos? Pues lo voy a hacer. Así lo quieres. Yo tengo miedo. Vamos a ver si no tiene miedo. A ver. Entiende. Entiende. Me caes bien, flaco. Conozco a tu familia. Y escucha una cosa. Los que sienten leones y piojos como tú están en el panteón. Ya sé lo que tienes que hacer. Déjamelo, no te preocupes. ¿Así lo quieres? A ver, cállate un machete. Vamos a ver si no cuentas. ¡Qué cobarde! Jefe, por cierto, le tengo una sorpresita. No encontramos nada en la habitación de don Ricardo, pero miren nada más lo que me encontré en la sala. 9 milímetros. Muy bien, Martínez, excelente trabajo. ¿Y sabes qué? No me gusta el arma que trae Ramiro. La misma 9 milímetros como la que encontramos ahorita. Muy bien, Martínez. ¿Y qué opinas de la gente? Pues muy nerviosos de que entramos al rancho. Lo tenemos que descubrir qué es, Martínez. Con el tiempo, jefe. Excelente trabajo, Martínez. Te felicito. Listo. Vámonos, Martínez. Vámonos. ¿Qué te cuesta cooperar, flaquito? Ni madre, cabrón. ¡Carajo, quiero ayudarte! ¡Ni madre, cabrón! ¡Ya mata a este perro, puerco! Calma, calma. A ver, flaco. Piénsalo. ¿Vas a cooperar o no? ¡Salud, cabrón! ¡Espérate! Voy a cooperar. Fácil. ¿Y qué no, cabrón? Escucha. El comandante de la corporación nomás tiene trabajando su esposa. ¿Tiene más familia? No. ¿Sabes dónde vive? Sí. Alebrije 66. Alebrije 66. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué me entero? No sé nada más. Te costaba, es que pase. La vida es más fácil cuando somos cooperativos. Cojan la basura. Ha 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 ha!
¿Qué te pasa, Gabriel? Fíjate que llevo 30 días aquí y mi tío no regresa. Se me hace muy raro. Creo que le voy a hablar a la policía para que vayan a buscarlo. ¿Qué tal si le pasó algo? ¿Ya le dijiste del trabajito? ¿De qué trabajo hablan? De uno que hacemos de vez en cuando. Y nos pagan muy bien. Porque aquí nos ganamos en un mes, allá nos lo ganamos en unas horas. No, a mí no me gusta ese tipo de trabajo. Ya me imagino de qué se trata. No es lo que estás pensando. Además, así podrás pagarle pronto a Ramiro lo que le debes en el juego. Si te animas, ahí nos avisas. Yo les dije que no me interesa. A mí me gusta ganarme la vida honradamente. De todas formas, gracias. Bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Ok, mira, yo te hablo unos 10, 15 minutos. Sí, espera mi llamada. Yo te marco. No te me vayas a ir, por favor. ¿Qué pasó, loquito? Estoy de aquí a hablar con usted. ¿Entonces? Ahora lo pasar. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, siéntate, triste. Hola, ¿cómo? ¿Cómo te fue, triste? Con la novedad de que Rufino se puso pendejo y le tuvimos que dar en la madre. Triste. ¿Pero cobraste? Lo que le traigo le va a interesar mucho mejor. A ver. Yo te los doy, como quiera, no hay problema. Sale, pues. Así quedamos. Ahora, pues. ¿Qué pasó, Rufino? Nos manda el patrón por la renta del mes. Dile a tu patrón que no le voy a dar ni madres. Pues el patrón nos dijo que lleváramos el paquetito, es decir, el dinero o tu cabeza. Pues ya les dije que no les voy a dar nada. Y si me quieren matar, pues mátenme. Pues ya les dije que no les voy a dar ni un peso más. Pues tus órdenes serán cumplidas. ¡Mátenme! No me haga nada. Suéltenme, les doy lo que quieran. No, tú mereces sufrir. Búscate una cuerda. ¡Triste! ¡Basta! Bien, bien, Tristan. Gracias, patrón. Le recuerdo que el comerciante de la entrada del pueblo ya le llegó su hora. No me acordaba de eso. Te encargas de eso. Y me avisas cuando ya haya recogido todo. A sus órdenes, patrón. Pero ahora sí cobras. Don Ramiro, aquí están los diamantes que sacamos de Peñera. A ver, déjame ver.
Preciosos, ¿eh? Muy bien. Bueno, déjame. Formidable. Buen trabajo, muchachos. Okay. Los felicito. Mira, que los limpien y cuando estén listos me avisan. Okay, patrón. Y nuevamente, felicidades. Buen trabajo. Está muy bien, patrón. Ándale, pues. Adelante, Manuel. Gracias, con permiso. Siéntese, por favor. Gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Pues esto quisiera que me ayudara, comandante. Ya tiene mucho lo de la muerte de mi ahijado. No ha pasado nada. Estamos en eso, Manuel. Pues lo siento, comandante, pero ya no puedo esperar. ¿Qué me está queriendo decir? Eso, comandante. Tomaré la justicia por mis propias manos y vengaré la muerte de mi ahijado. No, Manuel. No quiero verme obligado a detenerlo. Pues va a tener que aguantarse, comandante, porque no pienso quitar el dedo del renglón. Pues aquí hay una autoridad, Manuel, y será lo que yo diga. Y si no, me tomaré la molestia de detenerlo. Usted no tiene cargos contra mí, comandante. Y veremos quién es más autoridad al final. Pues mucho cuidado con lo que haces, Manuel. ¡Mucho cuidado! ¡Estás advertido! Oye, Alejandro, ¿sigue en pie la propuesta que me hicieron? Por supuesto que sí. Y llegas en el preciso momento. Hoy tenemos que hacer una entrega. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues por ser tan novato, te toca a ti hacer la negociación. Oye, pero no conozco a nadie, no sé quién nos manda ni a quién le vamos a entregar. Por eso no te preocupes. El patrón ya lo arregló todo. ¿Y puedo saber qué es la mercancía? Bueno, está bien. Se trata de un contrabando de diamantes. ¡Ah, chinga! Un contrabando de diamantes aquí. Pero bueno, a la hora que me digan. Si sabes manejar, llévate a la camioneta. No había dicho nada. Te hayan dicho o no te hayan dicho nada, eso no cambia los planes para hacer el negocio. Por supuesto que no cambian, se traes en orden ni mercancía. Dame el dinero. Régale el dinero. Perfecto. Por eso quiero que le diga a su patrón. Quiero otro cargamento igual para la próxima semana. Claro que sí. Yo le doy tu recado. Gracias, patrón. Vámonos.
sigue. ¿Qué sigue? Ramiro, aquí está la maleta de la paga. ¿Cómo salió todo? Bien, bien. ¿No hubo ningún problema? No, estuvo bien todo. Bien. ¿Quiere que le traiga los peones? ¿Que les pague? No, 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 no. Págales tú. Ah, okay. Y de paso, también le pagas a Gabriel. Está muy bien. Es el muchacho nuevo, el sobrino del patrón. Sí, está bien. Ya me tiene hasta la madre. Yo no quiero ver la jeta ese cabrón. Ok. Ten. Págales. Está muy bien. Yo te traigo el encargo de Gabriel. ¿Y qué pasa con ese cabrón? Yo lo veo muy nervioso. Siento que ya está sospechando. Y su mujer no para de llorar. Pinche vieja, ya me caí gorda. Se la pasa todo el tiempo, llore y llore y llore. No sé qué se traen. ¡Cuentos de viejas! Lo que importa es que ese güey se la crea y se la trague todita. Porque cuando menos se lo espere, le damos para abajo al cabrón. Está bien, Ramiro, como tú digas. Hombre, compadre, por fin te encuentro. Por aquí la policía no hace nada. Y la muerte de mi ahijado no puede quedar sin castigo. Ok, compadre. No se hable más del asunto. Mañana, en cuanto salga de mi chamba en el bar, paso a verte. ¿Está bien? Ay, por fin, ahijado. Por fin se te va a hacer justicia. Y tu muerte no quedará sin castigo. Este loco, este compadre de los perros que estamos buscando. ¿Qué? ¿No sonaron? O sea, si ves y quieres que nos echemos a la gente encima. ¿Y qué quieres hacer entonces? Lo seguimos, de seguro él nos lleva con esos maldecidos. Vigílalo, voy a avisarle al patrón. Señor, ya tenemos ubicado al compadre. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, 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 no. Déjalo, no, 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 no le diga nada. Síganlo. Él lo va a llevar con el asesino de mi hermano. Álvarez, necesito que se chequen esos documentos. Blancas, necesitamos checar estas rutas. Checa por favor con Zúñiga. Sí, Fuentes, te checo las rutas y te aviso. Comandante, necesito comunicarle algo. Sí, pasa. Enseguida. ¿Qué tal? Hola, mi amigo Oscar, ¿cómo está usted? Qué gusto que le he venido. El gusto es mío. ¿Vamos? Vamos. Pero no más los explotan estos dos.
¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Pues compararon las balas que encontraron en el cuerpo de don Ricardo y las del Castillo y son de la misma arma. ¿Y qué cree? No me digas. Era el arma que traía Ramiro. Las sospechas eran ciertas, jefe. Don Ricardo tiene familia y está en el rancho. Malditos perros, muerden la mano del que les dio de comer. Ya se me hacía raro lo que nos contó. Sí, jefe, lo mató. Por razón no andaba tan tranquilo. Reúnan a los hombres. Vamos por esos asesinos. Enseguida, comandante. Salvador, dice un amigo que ya tiene todo listo. Que se apuren, se está haciendo tarde. Ya nada más estamos esperando a Gabriel. Dale. Aquí tienen las llaves. Vamos a hacer la misma operación que la vez pasada. Está bien. Pero primero déjale marco a mi tío. Tranquilo. A lo mejor por eso fue con una chavalona y tú tan preocupado. Mira, no lo creo. Yo estoy seguro que le pasó algo. Pero está bien. Vámonos. Bueno, Salvador, ¿qué rancho va a ser la entrega? ¿Rancho Herradero? Bueno, vamos para allá. Es hora de acabar con el sobrinito del señor Ricardo. Ayer descubrió algo en la mina. Y aparte de eso, está pregunte y pregunte por el tío. Y si descubre que nosotros lo matamos, estoy seguro que nos vamos a meter en problemas con la policía. Porque sí te acuerdas cómo lo matamos, ¿no? ¿Cómo no recordarlo, Ramiro? Pues así vamos a acabar con el tal sobrinito. ¿Me dejas darle el primer plomazo para desquitarme de aquel día del juego? Concedido, Oscarito. ¿Y qué pasará con su vieja? ¿O de ella me encargo yo? Por ella no te preocupes. Le decimos que andaba en negocios chuecos y por eso lo mataron. Bueno, ¿y cuál es tu plan? Nos vamos a ir por el atajo para llegar antes. Y así hacemos que se maten entre ellos. Y luego nos quedamos con el dinero y con los diamantes. Detente tantito. Enseguida. Comandante, justo en estos momentos veo a salir a Ramiro junto con su gente. Van armados. Muy bien, García. Necesito que lo sigas. Pero García, ten mucho cuidado, por favor. Manténme informado. Ok, comandante. Cambio de plan, Martínez. García va siguiendo a Ramiro. Se dirigen hacia el rancho El Herradero. Van armados. Esto no me huele bien, comandante. Tenemos que darnos prisa. No podemos dejar a García sola con esto. Es todo lo que puedo hacer por ti. Gracias, Oscar. Gracias, amigo. Que te vaya bien. Gracias. ¿A dónde mide esta García? Vamos con ella. ¡Vamos! García, ¿cuál es la situación? Comandante, acaba de entrar Ramiro junto con su gente. Todo está muy extraño, la verdad es que hay mucho movimiento. Martínez, revisa el lugar. Sí, doctor.
una mano. Efectivamente, comandante. Hay muchos hombres armados, pero no alcanzo a ver a Ramiro. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que rodear el lugar. No podemos permitir que Ramiro se escape. Vamos a atrapar a Ramiro, comandante. No, García, tú te quedas aquí. No puedo permitir que vayas. ¿Pero cómo? Ya estoy entrenada para hacer esto. No puedes ponerte, García. Y no te lo vuelvo a repetir. Tú te quedas aquí. ¡Vámonos, muchachos! ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué es aquí? Tenieron una trampa, Gabriel. Lo quieren matar. ¿Y dónde está mi compadre? Ya está lista la gente. Vieja, no sé cómo se enteró. Seguramente nos escuchó. ¡Dispare! ¡Vamos a rodearlos! ¡Quiero muerto al sobrinito! Mi amor, ¿qué haces aquí? Es una trampa. Ramiro te quiere matar. Ahorita le dejo. ¡No te muevas! ¡Quédate aquí! ¡Chingada! ¡No se nos pueden escapar! ¡Disparen!
¡Saquen sus armas o me las cierro! ¡Ah, no me creí, cabrones! ¡Quieto! 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 ¡Quieto!
desgraciado. Te voy a quemar. Para que te largues al infierno con ese pinche chamaco. Yo lo maté, desgraciado. Yo maté al pinche burroso del chamaco. Y te voy a mandar al infierno a ti también, cabrón, para que te vayas con ese pinche escuincle. Yo lo maté. ¡Quieto, Ramiro! ¡No te muevas, cabrón! Suelta tu arma. Tranquilo, nos podemos arreglar. Yo soy muy poderoso, te puedo dar mucho dinero. No, Ramiro, ya causaste mucho daño. ¡Suelta tu arma! ¡Vas a morir con otro cabrón! ¡Piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Te vas a cargar la chingada! ¡Ten piedad! ¡Te vas a morir, cabrón! ¡Juré vengar a mi hijado! ¡Y te vas a morir, cabrón! ¡Perdóname! ¡Ten piedad de mí! ¿Tuviste piedad de mi hijado, cabrón? ¿Tuviste piedad de mi hijado? ¡Lo mataste, cabrón! ¡Y te voy a quemar! ¡Te voy a quemar así como tú mataste a mi hijado! ¡Yo te voy a quemar a ti, cabrón! ¡Perdóname! ¡Tírate al suelo, cabrón! Martínez, te vas a morir y voy a vengar a mi hijado, cabrón. ¡Perdóname! ¡Voy a vengar a mi hijado! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿No? ¿Otra camión? A tu lado, comandante. Muy bien, Martínez. Yo me hago cargo de Ramiro. Mira, Ramiro. De vuelta. Mira. Avanza, carajo. Avanza. ¡Estás vengado, Pedrito! ¡Estás vengado, hijado! ¿Estás bien? Sí, pero muy asustada después de todo lo que pasó. No te preocupes, ya todo terminó. Por fin se le hizo justicia a nuestro hijo. ¡Huele! ¡Vamos a la camioneta! ¡Vamos! Nos defendimos de las personas que mataron a nuestro hijo. ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Solo nos defendimos! ¡Camina! Thank you.
Te lo advertí, Manuel. Te saliste con la tuya. Se lo dije, comandante, que no iba a descansar hasta vengar la muerte de mi hijado. Pues ya debes de estar contento, Manuel, después de tantos muertos que tuvimos. Y junto con ellos sus padres del niño. Pero ya están juntos, comandante, y yo más tranquilo, sabiendo que ese perro que mató a mi hijado está pagando. Así es que si usted me va a detener, adelante, comandante. Sé que mi vida no volverá a ser igual, pero al menos estoy satisfecho. Por fin le hice justicia a Pedrito y mis compadres ya están descansando juntos. El comandante Hernández me dejó libre y no queda de otra más que seguir adelante. Por fin nuestro pueblo vivirá en paz y los Pineda dejarán de hacerle daño a nuestra gente. Eso. Eso, Pedrito. Bueno, Pedrito, mira, en algún momento las personas nos hacemos viejos. Y bueno, en algún momento tenemos que faltar. Pero este no es el momento, Pedrito. Estaré al tanto que nada te suceda, que nadie te haga daño. Estaré al pendiente que vayas a la escuela, que tengas una carrera, que te hagas adulto y que seas un buen padre de familia cuando estés grande. Pero ¿qué te hace llamar entonces? ¿Qué voy a hacer? Pedrito, voltéame a ver. Aquí estoy yo. Te lo dije para cuidarte. Quiero que estés alegre y contento y que me des un abrazo, porque quiero que vayamos a jugar con los animales. ¿Te parece? No te preocupes. Yo voy a cuidar de ti, porque yo te quiero mucho. ¿Me quieres? ¿Sí? ¿Quieres a tu padrino? Yo también te quiero mucho, Pedrito. ¿Eh? Recuérdalo siempre. Padre, sabía que aquí te iba a encontrar. Sé que a pesar de que murieron mis compadres, me siento más tranquilo. ¿De qué me hablas, compadre? El miedo de mi Pedrito era quedarse solito. Ya está con sus padres. Después los alcanzaré. No te agüites, compadre. Nosotros los convivimos en Nuevo León, quedamos que te íbamos a echar la mano. Y aquí estamos. Y prueba de ello, te compusimos un corrido que dice más o menos así. San Miguel,
pegadito a la sierra, donde el compa Manuel comprometió la tutela. En el ahijado Pedrito, el pequeño de la hacienda, Tania y Gabriel se adoran. Los Pineda son bandidos, Hernández los perseguía pa' clavarlos al presidio. La venganza y el idilio en San Miguel y sonido. Manuel que viene cantando por las noches la bohemia, las carreras de caballo y sus gallos de pelea, sus versos y sus poemas, el fruto que da su tierra. Por escuadra y cargadores, porque uno de los Pineda, raza y sangre de traidores, dio muerte al niño Pedrito, el ahijado que la adora. Juro vengar su corazón lastimado, mientras que Tania y Gabriel de San Miguel se alejaron. Pero Fernando Pineda los buscaba pa' matarlos. Ricardo, tío de Gabriel, traficante disfrazado, porque ayudaba a su gente, nadie sabía lo malo. Ni rápido en su codicia planeó todo pa' acabarlo. Ramiro mató a Ricardo, Fernando a Tania y Gabriel, Fernando cae la emboscada por el pulso de Manuel.